Hola, què tal? En el debat del dia d'avui, com sempre, contem amb els portaveus del grup municipal de l'oposició perquè ja saben que el govern municipal de Gandia este vetats i no té pues, el coratge de vindre així a poder eh, confrontar les idees que és el que hauria de fer qualsevol partit que fos mitjanament democràtic, eh, la qual cosa sí demostra que, que no ho és. Està amb nosaltres el portaveu en l'Ajuntament de Gandia del Partit Popular, Señor Barber, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estupendamente, y lamentar una vez más que no vengan los miembros del gobierno para poder defender temas que, claro, esta televisión, este medio, ellos no, no, no lo controlan, no lo, no lo manipulan, por lo tanto, pues claro, entienden que no han de venir aquí, ellos solo actúan dentro de lo que pueden manipular, mangonear, porque la red clientelar que, tiene, que existe en Gandía tras 40 años de Partido Socialista, pues aquí se incumple, por eso es. Yo entiendo que no quieran venir a dar la cara. Pues quien tiene miedo a las preguntas, eh, por algo será. Eh, señor Millet, portavoz de Vox, el de Gandía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo quise empezar por un tema candente. Estamos hablando, o tenemos ahora mismo, a los conciudadanos de la barriada de Benioff, la barriada de Benipescar, en pie de guerra, porque ese consultorio de barriada, consultorio médico de barriada, eh, bueno, pues va a ser eliminado. Un consultorio médico que están en las condiciones de entrada bastante lamentables, pero antes que eso yo quisiera ponerse antecedentes. En el año 2015, cuando Diana Morán pretendía ser alcaldesa de Gandía, dijo delante del antiguo hospital, si sí, soy alcaldesa de Gandía y Chimo Pucha es presidente de tal, este antiguo hospital se convertirá en un hospital de crónicos. Si hubieran cumplido su palabra y eso fuera hoy en día un hospital de crónicos, seguiría estando el centro de salud, el consultorio médico de Beniopa y el de Benipescar. No cumplieron su palabra, hicieron un centro de salud. Pues el Botanic lo que hizo fue destinar en el nuevo mapa eh, sanitario de la ciudad que desaparecieran los dos consultorios médicos de Beniope y Benipescar y que fueran al nuevo centro de salud de, de Rolito Corella. Eso lo hizo el Botanic, en papel, escrito y redactado, en papel. En aquel momento, con la boca pequeña... Prieto dijo alguna cosa, pero apenas nada. Claro, ahora llega el momento de ejecutar aquello que puso compromiso sobre y el PSOE sobre, sobre el papel, y dice bueno, vamos a ir los consultorios a centro royal de Corella. ¿Qué pasa? Que ahora sí salen valentonados el Gobierno Municipal diciendo que eso no puede ser, que claro que hay que seguir manteniendo eso en las barriadas. Es más, ahora han dicho que incluso pondrían dinero público para que eso se pudiera mantener. Porque no lo criticaron en su momento cuando Compromis y el PSOE en el Botánico dijeron que no se hiciera. Y luego verán ustedes en imágenes cómo se encuentran los consultorios médicos de Beniopa y de Benipescar. Señor Barber, ¿cuál es su opinión? Bien, pues yo creo que este, este asunto que tenemos ahora entre manos, que es de actualidad municipal y que pues, mucha gente felizmente está firmando, felizmente no, y con razón, ¿no? que está firmando en contra de que se cierren esos. Eh, consultores auxiliares, ha de saber precisamente eso. ¿no? Estamos delante del mayor ejercicio de cinismo político y trillerismo político al, al más puro estilo Pedro Sánchez y Zapatero que se haya visto en la ciudad de Gandía. Efectivamente, tú lo has relatado eh, perfectamente: es decir, Chimo Puch y Diana Morán prometieron allí mismo, in situ, que en el solar, que iría a un hospital de crónicos hospital de crónicos que luego no han hecho, al final se construye un centro de salud para, eh, para desatascar el centro de salud de Beniopa, el auxiliar, no, el de Beniopa, que está saturado, y claro, en el ejercicio de, de, de las funciones del Botanic, es decir, de Partido Socialista y Compromís, en comunión y en conjunto con el Ayuntamiento de Gandía, con la señora Liduvina Gil, responsable de Sanidad del Ayuntamiento, es decir generalitat valenciana gobernada por soy compromis y ayuntamiento de gandía eh, dirigido por soy compromis se ponen en contacto y elaboran un nuevo, un nuevo mapa sanitario en el mapa sanitario se establece que los consultorios de beniopa y de benipescar se cerrarían para asumirlos el nuevo centro de Roig de corella porque se entiende que, eh, en fin, va a ser un espacio nuevo y que la gente va a ir. Claro, ¿qué ocurre? Esto lo hacen y lo elaboran en el 2017. Y aquí tengo el documento. El documento es el plan funcional del Centro de Salud de Ros de Corella. Un documento firmado en el año 2017, en diciembre del 2017. Documento en el que colabora todo el equipo directivo del Partido Socialista, todo el equipo directivo de, de, de Compromís, todo el equipo directivo de la Consejería y el Ayuntamiento de Gandía. Documento que elaboran ellos anunciando, diciendo que se tienen que cerrar los consultorios de Beniopa y de Benipescar. Mientras tanto, estamos viendo el estado de los consultorios ahora mismo. Efectivamente, ahora, que es una de las cuestiones que yo quería entrar, ¿vale? Claro, eh, ¿qué ocurre? No solo lo proyectan ellos el cierre, el cierre lo proyecta, entre otras, la señora Liduvina Gil, ¿eh? Como forma, que formaba parte de, de, del conjunto de, de personas que estaban trabajando con, con, con la proyección de lo que sería el nuevo espacio Royce de Corella. ¿Qué ocurre? Ahora hay un cambio de gobierno y ahora todas las culpas son del PP. Es decir, eh, 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 quieren hacer creer a la ciudadanía a través de... Como son unos manipuladores y trileros, quieren hacer creer a la ciudadanía que el conseller de sanidad o la consellería de sanidad gobernada por el PP se levantó el domingo por la mañana y dijo: Voy a cerrar los consultorios de Gandía. No, eso no es así. Eso es una mentira como una catedral. De hecho, eh, los eh, telespectadores pueden entrar en la página web del ayuntamiento que aún está puesta esta rueda de prensa de la señora Liduvina Gil. Esto está colgado en la web del ayuntamiento, si no, lo han censurado, si no lo han censurado, de una rueda de prensa de la señora Liduvina Gil en septiembre del 2020, una rueda de prensa escrita por los, la multitud de periodistas que tiene el gobierno socialista a su disposición, ¿eh? redactada por los periodistas del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Gandía, en la que dicen, el, ten, el centro de salud integrado atenderá aparte de la población que actualmente es atendida en el centro de salud de Gandía, Beniopa, así como los consultorios auxiliares de Beniopa y de Benipescar. Es decir, en el año 2020 la señora Gil ya estaba anunciando que se iban a cerrar los consultorios auxiliares y que el Rey de Corella iba a acoger a parte del centro de salud de Beniopa. Y ahora se rasgan las, ve las vestiduras, convocan juntas de distrito. Quieren recoger firmas. Mire, yo mi posición de la posición del Partido Popular la tenemos muy clara. Si los ciudadanos quieren que se mantengan, que se mantengan. Pero ¿cuál es, eh, que vamos a trabajar como políticos porque nosotros somos políticos. Y, en, y yo entiendo mi forma de ver la política de la, de la municipalidad es: aquí está la administración, aquí están los vecinos, en medio estamos los políticos. Y los políticos somos los que tenemos que hacer posible las demandas de los ciudadanos ante la, la rigidez de la administración porque esto es así vale dicho esto mi, mi opinión es que si la ciudadanía quiere que se mantengan esos eh, centros auxiliares pues yo tengo que intermediar ante la administración para que lo que pide la ciudadanía sea una realidad creo que es mi, mi función y mi obligación pero claro si tenemos en cuenta que los consultorios auxiliares de Benipescar y de Beniopa son verdaderos cuchitriles, si tenemos en cuenta, y esos son, es, los locales son del ayuntamiento, Estamos no de la consejería. No sí. Son verdaderos cuchitriles donde no hay ventilación, donde no hay accesibilidad, donde esos consultorios recogen mayoritariamente gente mayor. Gente mayor que tiene que subir tres y cuatro escaleras, donde no hay sala de espera, donde. Hay un conserje del ayuntamiento que no es personal sanitario, donde los sanitarios no pueden ejercer eh, su labor profesional con calidad. Unos, eh, unos centros del ayuntamiento que ni soy ni compromiso en los últimos ocho años ha hecho absolutamente nada, donde la señora Liduvina Gil, que se erige en esta ciudad como la gran valedora de la sanidad, sin embargo permite tener dos centros auxiliares de Beniopa y Beni Pescar hechos un asco y no les cae la cara de vergüenza. Es que es lamentable la actitud. Por lo tanto, eso es la propuesta del Partido Popular fue oiga, nosotros vamos a mediar para que la, la Generalitat evite el cierre que había proyectado Compromis y el PSOE ahora que está gobernando el Partido Popular, pero yo le pido al alcalde pues ya verá usted que si lo consigue saldrán diciendo gracias a recoger firmas. Claro, ya, claro, claro, ya claro. claro. Por, por supuesto. No me cabe ninguna duda. Señor vale. Millet, dígame su opinión. Eh, nosotros eh, apostamos por una eh, sanidad pública y de calidad. Y eso aparece en nuestras 100 medidas. Lo puede ver todo el mundo en, en Internet. Entendemos eh, que la sanidad necesita de más financiación. Parte de esa financiación eh, fue restada del. del, del, del de la, del apartado de sanidad por el señor Sánchez en 2021. Recuerdo que restó de la sanidad pública 11.000 millones nada menos, 11.000 millones que restó para que se pudiera financiar debidamente esa sanidad, insisto. Y entendemos que... La gente necesita esa sanidad de calidad porque, en definitiva, estamos pagando unos impuestos altísimos para tener unos servicios excelentes y no tenemos esos servicios excelentes. Entonces, eh, ¿dónde estamos? Estamos en una situación en que, primero, se confunde el tema del cierre con la reubicación. Porque, como bien ha dicho el señor Barber, es evidente que lo, el centro de salud de rosa de Corella inicialmente está proyectado para, eh, digamos, eh, centralizar... Servicios que se prestaban en malas condiciones, eh, tanto en Benipescar como en Beniopa. Se quiere que esos servicios se mantengan abiertos. Yo propongo que, en definitiva, si la, la, el vecindario lo quiere, que se mantengan, al menos con unos servicios mínimos, a los efectos de que las personas que no puedan trasladarse los 500 metros que en realidad hay entre un dispensario y el, y el centro los de Corella, pues, si no pueden trasladarse esos 500 metros, por lo menos que vayan a su centro de salud de siempre, ¿no? Es decir, bueno, vamos a darle eh, alguna solución al tema. Pero en cualquier caso, a mí me gustaría decir que eh, el problema fundamental de la sanidad, de la sanidad eh, en Gandía es, son las listas de espera. Es que no tenemos suficientes médicos, no tenemos suficiente atención sanitaria. Eh, los médicos, en definitiva, eh, están en una situación en la que se habla de un déficit de nada menos de 9.500 médicos a nivel nacional que necesitaríamos y no tenemos. Y hablamos de miles de eh, enfermeros y, y, y técnicos de sanidad que no tenemos y que deberíamos de tener, según los principales sindicatos médicos. Y eso es debido al recorte de Sánchez de los 11.000 millones del año 21. Entonces, en esta situación estamos maltratando a la gente, porque la gente pide un médico de cabecera y se le da al cabo de tres o cuatro semanas. Estamos eh, impidiéndoles que puedan ver al especialista, porque el especialista, con suerte. Eh, atiende a la gente a cabo de unos meses y luego tenemos a un millón de personas esperando una operación, una intervención quirúrgica en España. Un millón de personas. O sea, evidentemente, la sanidad está infrafinanciada. Es decir, no llega, no, eh, no llega el suficiente dinero a la sanidad. En estas circunstancias, eh, nosotros pedimos que, en definitiva, esos centros queden abiertos porque entendemos que necesitamos esa, esa atención sanitaria de calidad. Y además... Eh, nos parece muy mal el tema de que la sanidad española, que pagan los españoles con sus impuestos y con su esfuerzo, se manifieste de carácter universal. Y quiero esto decir que cualquier extranjero que viene a España se puede someter a una intervención quirúrgica que en su país le costaría un montón de dinero. Y aquí luego no se cobra nada, porque este señor se vuelve a su país, se le envía la factura a su país, y esa factura se pierde. Eh, o sea, y vienen ingleses a operarse al eh, utilizando el sistema de salud español. Y vienen eh, suecos. O sea, es, eso es una noticia escandalosa. Los españoles no podemos pagar la sanidad universal. Es decir, no podemos pagarle la sanidad a todo el mundo. Y eso es algo que está ocurriendo ahora. Miren, pues ahora mismo se está recogiendo firmas para evitar el cierre de los consultorios de Beniopa y Benipesca. Pero me resulta curioso, y atento a lo que le voy a contar, que en su día... Hubo una persona, bueno, es Andrés Puch, que se dedicó a recoger firmas para que se pudiera instalar en Gandía un centro de radioterapia. Es decir, aquellos enfermos oncológicos o que tenían prescripción médica de tener que hacerse radioterapia, tenían que acudir hasta Valencia. Siempre iban la mayor parte acompañados. La pérdida de tiempo con el tren. Llegas a Valencia tan solo para, a lo mejor, para 15 minutos de radioterapia y volverte. Se pidió un centro de radioterapia aquí en Gandía. Y se recogieron firmas. ¿Saben cuántas? 12.000 firmas. Se recogieron 12.000 firmas. ¿Saben quién no firmó? Repito, ¿saben quién no firmó para que viniese a Gandía esa radioterapia? La señora Diana Morant y el señor José Manuel Prieto. Entre algunos concejales más, pero ellos dos no firmaron. Para que viniera la radioterapia a Gandía. Y ahora, bolis en mano, van corriendo para la firma de que continúe el consultorio de Beniopa y de Benipescar. Esa es la realidad, ese es el fango, ese es el bulo que Sánchez nos cuenta, pues esa es la realidad. Para aquello que no hemos promovido nosotros, no han promovido ellos, pues eso no lo feco Lo que me interesa a mí, porque igual le voy a sacar de todo político, pues eso sí lo voy a firmar. Es decir, veremos cómo queda todo esto, pero ya les digo yo que si al final se consigue por parte del Partido Popular y por parte de Vox eh, que no se cierren esos consultorios, que no sé si se conseguirá, ya verán cómo dirá el Gobierno Municipal que después de la eh, fortaleza o la potencia o la recogida de firmas, se ha conseguido que no se cierre, cuando fueron incapaces de firmar para que viniese a Gandía en la radioterapia. Que por cierto, eh, si no pasa nada, pues imagino que en septiembre o en octubre estará funcionando ya y que va a ayudar a muchísima gente a que ahorre tiempo y a tener unas prácticas de radioterapia mucho más, mucho más prontas. Esa es la realidad. Sí, efectivamente. efectivamente recuerdo perfectamente la, el esfuerzo titánico que hizo Andrés Puch y la Asociación Alma de Acero para solidarizarse con, con la radioterapia y al final lo consiguieron. Y es un mérito de ellos. Y efectivamente yo recuerdo la tibieza, la tibieza en esa solicitud, tanto de Diana Morán como de José Manuel Prieto, como de Liduvina Gil. Pero resulta que cuando la conseguiría, vieron que 12.000 personas en Gandía exigían que ese servicio se prestase en nuestra ciudad, pues lo concedieron. Y rápidamente eh, José Manuel Prieto, liduvina Gil y Diana Morán trataron de ponerse la medalla. Es que eh, son fieles aprendices, bueno, más que aprendices, son miembros del Partido Socialista y los socialistas ya sabemos y ya nos tienen acostumbrado a ese... A ese fango, a esa manera de manipular y mangonear la información y utilizarla solo en su propio beneficio. Eso fue lo que pasó. No sé si usted quiere opinar. Eh, este bueno, eh, lo cierto es que, evidentemente, si no se firma en unas circunstancias y, se, y si, sin embargo se recogen firmas en otras, es porque políticamente se está utilizando el tema de una forma, pues entiendo que un poco miserable, ¿no? porque evidentemente están utilizando a la gente de Beni Pescar y a la gente de Beniopa para hacer la campaña política que nos viene ahora. ¿no? Entonces, eh, en esas circunstancias yo entiendo que el problema fundamental reside en quién proporciona la financiación final de la, de la sanidad, que es el gobierno central de España, es decir, no es la comunidad autónoma. La comunidad autónoma recibe el dinero que le envía Madrid, pero es Madrid la que decide cuánto dinero se envía. Ese tema los ciudadanos lo tienen que tener claro. Y si le quitamos a la sanidad una tercera parte de su financiación, evidentemente tenemos, vamos a tener unos servicios sanitarios deficientes. En unas circunstancias en las que estamos pagando un nivel impositivo altísimo, hemos sufrido nada menos que 54 subidas de impuestos desde el año 2018, cada vez se incrementan más eh, los impuestos, cada vez hay más subidas y cada vez hay más nuevos impuestos que la gente no tiene más remedio que pagar. Y en esas circunstancias tenemos una sanidad deficiente debido a esa infrafinanciación que están sufriendo además los propios médicos que están trabajando en la seguridad social porque tienen que atender a 50 personas cuando su capacidad para atender. Son solo 20 personas eh, eh, diarias y en, y en esa situación, insisto, eh, la, 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 el responsable es el gobierno central, es el que tiene que suministrar los fondos necesarios para que esa sanidad funcione. Pues vamos con la siguiente controversia, porque si hablamos, no sé cuántos años hablando de la CV60, con todos los ocho años que ha estado el Botanic y no hemos tenido ni CV60 ni hemos tenido nada, porque había un conflicto de intereses o de opiniones respecto a lo que opinaba el Partido Socialista y lo que opinaba Compromís y el Partido Socialista no le pisaba el, el, la cola a Compromís pues ahora llega el gobierno de Xentat y dice voy a hacer la C60 el Partido Socialista dice pues me parece perfecto y Compromís dice que no que no quiero la C60 por el trazado que, que existe actualmente en definitiva Gandía quedándose detrás de todo en infraestructuras hay ciudades como Oliva que tienen dos entradas a la autopista, una norte y otra sur. No ninguna, ninguna. Y esa CV60 que podía enlazar incluso con las comarcas centrales, incluso podía haber una entrada también directa a la autopista, pues ya ven, controversia municipal porque no se ponen de acuerdo en la CV60. Estamos otra vez con lo mismo. Y luego hablaremos del tren que pasa tres cuartos de lo mismo. Sí, efectivamente. Fíjese, eh, los últimos ocho años... Eh, hemos tenido un, el tres en raya, ¿no? el conocido tres en raya que, que lo, lo, lo definió en su día el exalcalde Arturo Torro. Es decir, hemos tenido Partido Socialista a nivel nacional, eh, Partido Socialista y Compromís en la chinita valenciana y Partido Socialista y Compromiso en el Ayuntamiento de Gandía. Eh, es más que evidente la falta de infraestructuras en nuestra ciudad. Has dicho, hay otras poblaciones a las que yo admiro precisamente por, por su inquietud y por haber conseguido eh, dos salidas o entradas de la autopista: Oliva, Benidorm, eh, aquí han conseguido muchas más eh, infraestructuras como eh, ciudades del interior o ciudades eh, muy cercanas a nosotros. ¿vale? No lo voy a decir por no crear una competencia insana, es decir, cada uno tiene que defender eh, su postura y me parece eh, lo más normal. Lo que ocurre es que, fíjese, en solo un año que lleva el Partido Popular, y no llevan ni un año, ¿eh? el Partido Popular y, y Vox en el gobierno de la Chinidad, ya tenemos la CV60, ya tenemos el acceso con la, con la AP7. Y eso lo ha conseguido el gobierno del Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana. Ahí no tiene nada que ver el Partido Socialista. Sin embargo, hemos visto estos dos días como el señor Prieto, que en su partido no ha hecho nada, que no ha llamado ninguna puerta, ninguna, ninguna puerta. Para que se agilice la CV60, ni ha llamado ni le han abierto ninguna puerta para que se conecte la CV60, que, se, que, que irá eh, paralela a Gandía, con la autopista, para que Gandía pueda tener un acceso a la autopista. Es el Partido Popular quien lo hace, y claro, pues bueno, la manipulación informativa a la que nos tienen acostumbrados el Partido Socialista de Compromis en Gandía hacen que, como si hubiera sido el señor Prieto el, el conseguidor de. De, de, de esta infraestructura que va a ayudar tanto al progreso de nuestra ciudad. ¿Qué ocurre? Es que, como Partido Socialista y Compromiso, son una UTE de intereses personales y particulares, eh, es decir, su único interés pasa por ellos copar las administraciones y evitar que gobierne el Partido Popular, porque a ellos solo le interesan ellos, eh, vemos como una parte del gobierno, que es el Partido Socialista, sí que está de acuerdo con la ciudad 60, pero su socio de gobierno no, que es Compromís. Entonces, claro, esto es el resultado y es la demostración de la parálisis a la que han sometido nuestra ciudad los 40 años que han gobernado. Que llevan 40 años gobernando. Y uno dice una cosa y el otro la otra. Y oye, si yo no estoy de acuerdo, ¿cómo no vas a estar de acuerdo en el progreso de esta ciudad, en la evolución de esta ciudad, en la conectividad de esta ciudad? Que puedan venir turistas, que puedan venir camiones, que pueda haber tráfico eh, de empresas. Pero si es que las empresas están yendo de Gandía y de las AFOR porque no tenemos infraestructuras, tenemos un puerto que yo invito a cualquier telespectador a que un día entre semanas, si tiene un rato, que se vaya al puerto a ver la actividad un puerto con cero actividad y tenemos un puerto del Estado un puerto que los socialistas en Fitur prometieron que iban a hacer una estación en los barcos a Ibiza, bueno, Me todo promesas, promesas, promesas a confrontarse con la estación marítima que hay en Denia Pasan los años, pasan los años, nos venden, nos venden, nos venden, nos engañan y nos mienten y así de paralizada está nuestra ciudad, siendo un infierno fiscal que es una de las ciudades donde más los impuestos más altos se pagan. Eh, eh, soy compromiso peleándose entre ellos, pero a la hora de repartirse los cargos no se pelean, no se pelean. Estarán en desacuerdo en temas de ciudad, pero en temas de, de que yo te pongo aquí y tú me pones allá, yo te doy tal, ahí no se pelean. Ahí están completamente de acuerdo. Y sin embargo, en el progreso y en el futuro de esta ciudad, pues sí que tienen diferencias, y es que eso es lamentable. CV60, señor Millet. Eh, bueno, es una más de las infraestructuras que faltan. Eh, por ejemplo, el, fal, falta el acceso norte a la Playa de Gandía. Y tampoco se ha hecho. Falta ese acceso a la, a la, a la eh, autopista. Eh, por ejemplo, Oliva tiene, tiene acceso, Jaraco tiene acceso, nosotros no tenemos. Oliva creo que tiene además dos accesos. Pero es que sobre todo el tema del, del tren, es decir, es, es vergonzoso cómo está funcionando actualmente la línea que tenemos con Valencia. Es decir, faltan vagones, va atestado de gente, no puede subir nadie, eh, los horarios no se cumplen. O sea, nos falta de todo en esa vía de tren que tenemos hace un montón de años y que funciona de una forma fatal actualmente. Es decir, eh, necesitamos una doble vía ya. Nosotros hemos pedido incluso una línea directa de Valencia a Gandía. Porque, en definitiva, eso nos colocaría dentro del núcleo urbano de Valencia, que está creciendo muchísimo y tiene un montón de afluencia turística durante todo el año, cosa que aquí solo tenemos una afluencia temporal. Nosotros hemos incluso pedido en el Ayuntamiento que, dado que eh, somos la playa favorita de la capital. Un acceso directo vía ferrocarril con, con Madrid. Tampoco les ha, les ha, nos han hecho caso en ese sentido. Es decir, en tema de infraestructuras estamos totalmente desasistidos. Y eso es algo que compete al Gobierno Central. Porque es evidente que es el Gobierno Central el que eh, nos dice si podemos o no podemos hacer algo. Y así estamos. El tren o el tranvía es otra de las eh, circunstancias que tenemos. Es decir, lleva el Partido Socialista eh, y el Compromiso exigiendo. Eh, año tras año, eh, gobierno tras gobierno, el tren Gandía-Oliva-Denia, y ahora que hay un cambio, después de ocho años estando en la Generalitat, que podía haber conseguido impulsar este proyecto, y también como, como se comentaba, eh, gobernando en el país, ahora que ha habido un cambio en la Generalitat, ahora se ponen a juntarse para reunirse el alcalde de Denia, el alcalde de Gandía y la alcaldesa de Oliva para bu buscar y reivindicar ese tren. Pero miren, les cuento más. Resulta que salió el ministro de Transportes, el señor Oscar Puente, para decir, miren, no va a haber tren Gandía Oliva Denia. En todo caso, un tranvía. Y salió Prito rápidamente para decir, es una postura realista. Repito, después de que toda la vida han reivindicando el tren, ahora dicen que no, que el tranvía, que está bien. Al final son sumisos. De su propio partido incapaces de elevar la voz ante ante la defensa de los intereses propios de la ciudad, que es quienes paga a ellos con los impuestos. Esa es la realidad que tenemos con el técnico del Tranvía. Y al final que yo siempre he dicho que me gustaría que después de 45 años poder volver a ver el tren en esta ciudad, o el tranvía. Vamos a ver. Pero tener por lo menos un nexo un de unión entre DENIA. Y Gandía, por ejemplo. Ojalá, y yo estoy completamente seguro que será una realidad con el gobierno de Carlos Mazón en, en la chenita Valenciana, que fue quien vino y se comprometió. Y el otro día vino la consellera también para anunciar que el tranvía eh, Gandía-Oliva-Demia va a ser una realidad. Y va a ser una realidad gracias a un gobierno del Partido Popular y de Vox en la chenita Valenciana, por mucho que quieran. Que no tenemos que renunciar al tren, no. Al tren gandía oliva -Denia? no. Entre otras cosas porque nosotros... Eh, somos una ciudad eh, que tenemos un puerto y necesitamos darle eh, fluidez y conexión al puerto con, con una vía férrea que la tenemos pero hacia el sur también no y yo creo que eso es fundamental porque eso ayudaría a que muchas empresas quisieran establecerse aquí o quisieran utilizar el servicio de mercancías con el puerto para darle una mayor, mayor agilidad y aquí de lo que se trata es de crear puestos de trabajo de que vengan empresas de que la gente pueda trabajar de que la gente joven que no, que no tengamos un 25% de paro juvenil, que, los, eh, que la gente joven no se pueda emancipar. Lo que se trata es de crear una ciudad y un entorno favorable para que la gente pueda trabajar, pueda consumir, pueda comprarse una vivienda, pueda hacer lo que le dé la gana, pero tenga un sustento económico importante y esa es la manera de crecer una ciudad. Es mi visión, desde luego, no crear polémicas para eh, perpetuarse en el poder, que es lo que muy bien saben hacer eh, Partido Socialista y Compromiso. Señor Millet. Bueno, eh, evidentemente nosotros entendemos que lo que es absolutamente necesario es generar empleo de calidad. Eh, y es yo creo que lo, lo que nos falta eh, precisamente en Gandía. Es decir, eh, está hablando el señor Barber de esa situación de precariedad que tenemos a nivel laboral, esa situación de que bueno, los empleos no están suficientemente remunerados. Tenemos la situación que hemos comentado a veces de que el tema inmobiliario, es decir, el, el, la construcción. No existe construcción en día Y no existe construcción porque la gente no tiene dinero para comprar los pisos. Evidentemente, si la gente no tiene dinero, no va a haber ningún empresario que dé, en definitiva, un producto para el que no existe, digamos, la, la, la suficiente demanda. ¿no? Y, y esa demanda es insuficiente porque no existe capitalización en los jóvenes que permita que, en definitiva, tengan los 30.000 euros o los eh, 35.000 euros en efectivo necesarios para poder eh, eh, suscribir Iniciar, una hipoteca. Sí con el banco, porque el banco no te da el total, te da una parte, pero no, no el total. Entonces, ese empleo de calidad es, yo creo que fundamentalmente lo que necesitamos. Y evidentemente, eh, las políticas que se han seguido en los últimos años, lo que han ido es a destrozar todos los sectores productivos, todos los sectores económicos que hemos tenido aquí. Es decir, el pequeño comercio, todos sabemos cómo está, eh, la agricultura está desaparecida o desapareciendo, eh, tenemos el, el tema de la pesca también desapareciendo. Todo eso nosotros estamos intentando, en definitiva, reactivarlo porque entendemos que también es una cuestión, y de eso podemos hablar luego, a nivel europeo, porque en realidad se trata de políticas de Bruselas que están, en definitiva, dañando y destruyendo nuestra economía y con ello están dejando a nuestros jóvenes sin futuro. Hablando de Bruselas, tenemos el 9 de junio las elecciones europeas que pueden parecer baladí, pero no lo son. De Bruselas depende muchas de las cosas que pasen también en este territorio. Eh, sin lugar a dudas. Y ustedes han programado actos durante el fin de semana, ya en, pleno, en plena campaña electoral para las elecciones europeas, eh, una convención del Partido Popular. Sí, efectivamente. Este próximo sábado vamos a celebrar en, en un conocido restaurante de aquí de nuestra ciudad una convención donde se espera la, la venida o la llegada o la asistencia de unas mil, mil quinientas personas del Partido Popular de toda la Comunidad Valenciana. Va a ser, va a ser una convención, con un, principalmente eh, una convención social, no para, para, para hablar de cuestiones que le preocupan a la gente, como es las cuestiones sociales. Ya hablaremos de economía en otro momento, pero ahora toca hablar eh, de, de, de cuestiones sociales, de lo que está haciendo el gobierno de Carlos Mazón para ayudar a la gente, eh, para ayudar a, la gente a salir adelante. ¿no? Es, es, es fruto de la sensibilidad de, del presidente del PPCV, Carlos Mazón, Hacia, la, hacia el bienestar de, de la gente, ¿no? de, de la gente de la comunidad valenciana. Por lo tanto, vamos a reunir, ha coincidido porque el acto estaba proyectado desde, desde, desde prácticamente diciembre, pero al final, por fechas, ha tenido que ser ahora que, que, venía, que están las europeas. No es un acto de campaña en sí, es un, un, un acto que, que teníamos que hacer y que queríamos hacer como Partido Popular para demostrar a la sociedad que el, que el Partido Popular de la comunidad valenciana es sensible a las cuestiones sociales. Es decir, hay que, hay que prestarle mucha atención a la economía, a la cultura, pero también al bienestar social de, de, de las personas. ¿no? Y en ese sentido, pues, se va a hacer una serie, creo que son cuatro mesas, donde van a intervenir distintas personas para un poco definir y dirigir la política en cuestiones sociales eh, del Partido Popular en los próximos años. Contar también con la presencia de Cuca Camarra. Efectivamente, contaremos, por supuesto. Con la presencia del presidente de la Comunidad Valenciana y el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y nos acompañará la secretaria general, Juca Gamarra, que no es su primera vez. Yo creo que ya es una asidua en nuestra ciudad. Pues hasta aquí el debate de hoy, para que ustedes también tengan conocimiento de lo que se cuece en esta ciudad. La próxima semana, imagino que ya metidos en plena campaña electoral, también hablaremos de las cuestiones que Bruselas. Eh, bueno, pues eh, apenas afectan a España y especialmente a nuestra comunidad. Gracias, señor Miller, gracias, señor Barber, gracias. que tengan buen fin de semana y a todos ustedes, gracias por su atención.